Gracias, Susy. Buenas noches. Al menos cuatro personas resultaron gravemente heridas en medio de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el puente seco de la autopista Duarte, tramo Zona Franca de La Vega. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao. Darío Mejía Clase conducía el carro que fue impactado por la parte trasera por la patana que se desplazaba a alta velocidad por la autopista Duarte. Un compañero que estaba más malo ahí. ¿Usted venía de dónde? De Altamira, Puerto Plata. Íbamos Bien. Para Villa Tapia. El vehículo pesado al impactar el carro se estrelló contra las barandillas del puente seco situado en entrada de la carretera Federico Basilis que conduce al municipio de Jarabacoa. Unidades de los cuerpos de bomberos de La Vega y Buenavista, Jarabacoa, rescataron al conductor de la patana que quedó atrapado en la cabina. Como usted puede ver, hubo un accidente de un camión, un furgón. El chofer quedó atrapado y colgando de la barandilla del puente. Estuvo despachado por el 911 en conjunto al bombero de La Vega, a la unidad de rescate de la MOPC y a las demás instituciones como el 911, tanto la DGC como el Departamento de Salud. Cuatro personas resultaron heridas en el aparatoso accidente, las cuales fueron trasladadas al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch del Pino La Vega. Distintas entidades sociales, culturales y los empleados del Cabildo reconocieron la labor que desarrolla María Mercedes Ortiz durante 8 años al frente de la alcaldía del municipio de Salcedo. Mercedes Ortiz rindió cuenta de sus 8 años de gestión municipal en la preparación de su despedida el próximo 24 de abril. Quiero compartir con ustedes otro sueño hecho realidad, que es la construcción de un nuevo cementerio municipal, el cual era una demanda y una necesidad de nuestro pueblo, y hoy dejamos un servicio municipal resuelto con 220 nichos construidos para ser entregados de manera gratuita a los ciudadanos que así lo requieran, porque nuestro compromiso siempre será servirle a la gente. Esta gestión ha trabajado para todos y todas, y una prueba de ello son las jornadas de inclusión social junto a PROPED, que aquí tenemos la incumbente, a Morena. Realizamos todo lo que estuvo a nuestro alcance hasta lograr que 104 personas mayores de 65 años obtuvieran una pensión solidaria para tener una vejez digna, gracias al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, y gracias a Supérate, que nuestra querida Morena pues ha trabajado dignamente con nosotros, y hoy tenemos nuestros empleados municipales. De esas 104 personas, la mayoría eran empleados municipales que tenían más de 30 años laborando en este ayuntamiento y que no había la posibilidad de retirarse con una pensión, porque en materia municipal no tenemos las posibilidades, y hoy tienen por lo menos mínimamente con qué comprar su medicina, y ha sido bajo una gestión de esta alcaldía que representamos en el día de hoy. Organizaciones comunitarias del sector Arenoso, provincia de La Vega, marcharon con cartelones para exigir al Ministerio de Obras Públicas el asfaltado de la carretera. Pero Arenoso tiene alrededor de 11 sectores diferentes y en ninguno hay una calle que valga la pena, una calle por donde se pueda circular. Durante años se ha pedido a las autoridades, óiganlo bien, a las autoridades anteriores, gobiernos anteriores y el actual. Si los arenosenses tomamos conciencia, pues no iría uno solo a las urnas, óiganlo bien, uno solo, porque no le debemos absolutamente nada a ningún gobierno, no tenemos nada que agradecerle. Por mi parte, es toda la información que tengo en esta emisión del viernes. Ahora paso con ustedes al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana.